Saludos amigos, aquí estoy en el segundo boletín del llamado a huelga en la provincia María Trinidad Sánchez y específico en los dos municipios más cercanos, municipio El Factor y el municipio de Nagua. El poder con Fidias, el poder del pueblo. A las 12:57 volvemos a hacer otro chequerao para ver el comportamiento de los empresarios, el tránsito vehicular en la medida que las horas van subiendo y el paro se va desarrollando. Y seguimos observando el mismo comportamiento exhibido a las 10 de la mañana por los empresarios de mantener sus establecimientos cerrados, a excepción de los venduteros, motoconchistas, que salen a la búsqueda del pan nuestro de cada día. El sol está candente, luce como si fuera sábado o domingo. La carretera un tanto parcial, poco flujo de vehículos. Así luce en el trayecto El Factor a Nagua el comportamiento de los propietarios, de los conductores en este 24 de abril, el llamado a huelga regional por las organizaciones populares, el colectivo. Ya estamos entrando en la limítrofe kilómetro 5, la parte que divide el municipio de Nagua y el municipio El Factor, para que ustedes puedan observar ahora en el municipio de Nagua cómo se desarrolla esta huelga. Ya estamos en el territorio de Nagua para seguir observando en este segundo boletín del poder con Fidias, el poder del pueblo. Así se desarrolla el paro hoy 24 de abril. Nagua, municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez, en este llamado a huelga. ...12:45 de la tarde, es el segundo boletín. Efectivos de la policía en su operativo, en su recorrido, como es natural. Muchos establecimientos comerciales que abrieron sus puertas en horas de la mañana, pues han ido cerrando ya en la medida que el día va avanzando. Otros estaban cerrados y decidieron abrir sus puertas. Hoy 24 de abril, el llamado a paro regional. En el centro de Nagua ahora, ¿cómo se mantiene el llamado a huelga? En horas de la mañana estaba en un 85, ahora luce en un 90%. El comportamiento de los empresarios que han acatado el llamado a huelga. Estamos en la Julio Lample con Luis María King.
acatado en un 95% el paro 24 de abril 2023. Ahora en la calle Altagracia. Seguimos observando cómo se desarrolla el paro de labores. Está en la calle Altagracia con 27 de febrero. Cierre prácticamente total del mercado público, los establecimientos del mercado público. Pueden observar, los establecimientos comerciales están cerrados. Acata en un 95%. Y se puede apreciar la progreso con Duarte, con Francisco Yapor. Y aunque es de una vía, vamos a observar cómo está el termómetro en el resto de los establecimientos comerciales de la calle Progreso. 100% prácticamente se observa aquí. 100% se observa el comportamiento de los establecimientos comerciales en la calle Progreso. Calle Progreso con Miguel José. Es un panorama en este segundo boletín del Poder del Pueblo, el Poder con Fidias. 24 de abril, en el llamado a huelga regional. Con esta medición podemos tener un parámetro, porcentaje, para los amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma de Facebook, nuestra plataforma de YouTube, El Poder con Fidias, en este segundo boletín. Seguimos observando, ahora entramos a la avenida María Trinidad Sánchez, salida Cabrera. El llamado a huelga se cumple. Y como siempre, el Poder del Pueblo, el Poder con Fidias, reportando para todos los que nos siguen. En horas de la mañana se acató en un 90-95%. Ya en horas de la tarde, casi 100%. Con la cantidad de, con el tránsito y con el llamado hasta los comerciantes. La tranquilidad de los efectivos de la policía en sus esquinas. Y con este trabajo nosotros llegamos a la parte final. En este segundo boletín. Fidias, como siempre, reportando para nuestras plataformas. El Poder del Pueblo, El Poder con Fidias, en YouTube, en Facebook, para el canal 10 de Telemón y para El Desahogo. En la tarde volvemos a presentarle a todos ustedes el tercer boletín, ya sea con los convocantes Dalvin Iciano y Ricardo Ventura. Será, pues, hasta la próxima, mis amigos.